grabar. Ajá. Porque no tenemos tampoco muchos minutos. Esto dice mucho de ustedes, compañero. La invitación fue, creo que, para el doble de los que están aquí presentes. Todo esto lo vamos a ir evaluando porque uno de los grandes cambios que queremos en Golden Home es gente comprometida. Y el compromiso va muy amarrado a querer resultados diferentes. En la reunioncita que tuvimos a fin de año, yo les comenté a ustedes una anécdota y quiero recordársela. Cuando a mí me entregaron lo que eran los flujos de caja de este año, lo que para el contador iba a ser los resultados, yo no los acepté. Y no los acepté porque no estaba dispuesto o no estoy dispuesto a hacer las mismas cosas o hacer las mismas cosas que hacíamos el año pasado. Entonces, eso conlleva a un análisis profundo de los resultados, de las acciones sobre todo. Tienen que ustedes analizar algo. Toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción. Si esas acciones que hacemos nosotros no son del todo hábitos eficientes, trabajo eficiente, actividades eficientes, en la reacción no voy a tener ninguno de esos resultados. Ojo con eso. Entonces, comenzamos un año en donde todos queremos, y a veces lo complicado para con nosotros es que esperamos cuando se acabe el año para decir voy este año a hacerlo. No, estamos comenzando desde los primeros días de enero a realmente tener un cambio positivo en nuestra actividad. Todos hemos elegido esta profesión porque creemos en ella, porque nos damos cuenta que cuando se hacen las cosas bien, pregúntenle al ingeniero Riva, pregúntenle a Vladimir, pregúntenle a Katy, a Mario Eugenia y a algunos compañeros que los resultados fueron buenos. Y si tú le preguntas a ellos, a cada uno de ellos, ninguno está conforme porque saben que pudieron haber conseguido más facturación. Todo esto va amarrado a lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo estoy teniendo mucha paciencia, voy a ir muy tranquilo, estoy utilizando todas las herramientas disponibles. Esta charla está siendo grabada, hay otra charla, hay manuales. Y adicionalmente hay un seguimiento prácticamente a diario, en donde vamos a estar pendientes de que ustedes generen el hábito. Esa es la parte más complicada de cualquier actividad, es eso, es generar el hábito, hacerlo esto todos los días. Se les va a recordar y, como les he dicho a ustedes, cada mes con la broker vamos a reunirnos. A mí me toca entregarle el consolidado o el consolidado de los resultados en función a reunirnos con ustedes y revisar números. Si ustedes me preguntan, esa cifra me la dieron, esa cifra no, esas palabras me la dieron hace más de 10 años. Alguien que estuvo en la oficina de manera virtual, Ignacio Castillo, creo que la mayoría de ustedes asistieron, en donde me dijo, el negocio inmobiliario, Henry, es un negocio de números. Yo no entendía eso. Me dicen, número de captaciones, número de demostraciones, número de libros que te lees, número de actividades de esta otra. Entonces, si tú no tienes en cuenta los números, nunca vas a poder ingresar exitosamente al negocio inmobiliario. Parte de esos números ustedes los van a ir conociendo. Algunos los van a colocar ahí, otros no necesitan ponérmelo porque yo los tengo. Algunos son indicadores cualitativos. ¿Cualitativos como qué? ¿Qué tanto asistes a las reuniones de los lunes? ¿Qué tanto te vemos capacitando? ¿Qué tanto interactúas con tus compañeros? ¿Qué tanto vienes a la oficina? ¿Qué tanto te compenetras? O sea, hay cosas que de pronto va a ser difícil un poco medir, pero como broker sí nos damos cuenta. Como hay otras que las vamos a ver ahorita, que son las cuantitativas. Esas sí las tengo presentes, esas sí las, de alguna manera, las vamos a monitorear. Ojo, no es que nos vamos a volver policías de sus actividades. No, esa no es la idea. Lo que vamos a hacer es que ustedes generen conciencia. Generen conciencia. Y cuando hablo de que generen conciencia, estoy viendo que ustedes puedan evaluar un poco dónde puede estar la falla. Van a tener números, de alguna manera, donde van a poderse comparar. O sea, si yo no tuve resultados, quiero ver qué hizo el compañero que sí los obtuvo. Y entonces ya ahí comienzo a darme cuenta, espérate, espérate, espérate. El problema no es que no me salieron las cosas, el problema es que no estoy haciendo bien las cosas. No, el número de presentaciones, el número de captaciones, el número de intenciones de compra. Esto me va a dar a mí una idea de cómo monitorear, cómo agarrar ese toro bravo.
que es el negocio inmobiliario. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, Henry. Ya, perfecto. Bueno, cada uno de ustedes recibieron André, aquí está Adriana. Ya de aquí en adelante creo que no puedo entrar. Bueno, pero está grabado. Lo dejaré entrar, pero para que lo repitan. A ver. Puede ver. Bueno, están viendo la hoja de Excel, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Se ve. Cada uno de ustedes recibió esta hoja de Excel. Esta hoja de Excel, si se dan cuenta, ya se lo vieron inclusive Hola, Briana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón, no quise interrumpir por lo que ya entré un poquito tarde. No, no te preocupes. Esta charla está siendo grabada, así que la parte inicial después te la envío para que la veas porque son información muy importante. A ver, Okay. todos recibieron esta hojita. Esta hojita es una hojita simple que podemos llenar en menos de 5 minutos al día. Yo sé que a ustedes de pronto se les va a olvidar. Inicialmente vamos a estar muy, muy, muy insistentes. Llegará un momento en el que ya esa insistencia de que lo llenan diario va a bajar y se van a manejar ya con semáforo. A tal punto en el que si ya no existe un compromiso como oficina, vamos a tomar algunas decisiones que eso sí va a ser de ustedes. O uno, reaccionen en decir, no, espérate, yo no quiero que me corten esos servicios. O dos, definitivamente esto no es lo mío, yo no estoy dispuesto a comprometerme, estoy como, discúlpeme esta palabra, pero como decimos, me estoy mamando gallo en este negocio y relativamente no me conviene. Entonces, compromiso es una de las palabras que más vamos a necesitar. Ustedes están trabajando, chicos, ustedes le están poniendo ganas, pero algo puede estar no encontrándose los resultados. Y eso es lo que con estos indicadores vamos a determinar. De qué manera podemos mejorarlo y de qué manera podernos modelar, como se llama eso, modelar a compañeros que les están yendo mejor. Vamos a poner en esta tablita a Kelly Salamea. O sea, lo abrí aleatoriamente. Aleatoriamente lo abrí. Si nos damos cuenta, hay una columna que dice acciones diarias. En esas acciones de diarias, en el primer cuadrante, vamos a encontrar, y ahí ustedes. Para los que ya han recibido todas las clases de Javier Zavala y han estado siguiendo las actividades del negocio, se van a dar cuenta que son actividades que son de alto rendimiento, son actividades que de una u otra manera hacen que la caja registradora suene lo más rápido posible. Cuadrante número uno, dice, número de llamadas, captación o prospectos. Estamos hablando, compañeros, del cliente vendedor, del cliente vendedor. Si yo no tengo inventario, compañeros, el negocio mío no me arranca, a excepción que sea especialista en compradores. Y todavía no conozco ningún especialista en compradores en Golden Home, ni siquiera Cati, ni siquiera Cati. O sea, el ser especialista en cliente comprador requiere una especialidad, requiere un expertise. De lo contrario, estoy en un negocio bastante flojo. Quien tiene el mando es aquel que tiene propiedades. Esas propiedades generan prospectos. Entonces yo necesito, lo primero que todo es ver cuánto inventario tengo y si ese inventario también es vendible. El número de llamadas de captación. Briana, ahí vas a ver tú, poniéndote de ejemplo a ti nada más, cuántas llamadas, si yo no toco las puertas. Si yo no saco un tiempo del día para tocar la puerta a nuevos clientes, ojo, nuevos clientes, No, claro. difícilmente el tren, que es el negocio inmobiliario, ese pesado, se va a mover. Entonces yo tengo que determinar. Supongamos, Briana, tú vienes y dijiste, te planteaste en cada día de hacer 1 hora de llamadas, pero te enfocaste en hacer 20 llamadas, 15 llamadas, 10 llamadas, depende, hay que generar el hábito. La gente, el mundo Guayaquil tiene que enterarse que yo estoy en el negocio. Mi negocio va directamente relacionado al número de personas diarias que la gente se entera que estoy en el negocio. No que me va a comprar, o que estoy en el negocio. Y ahí ustedes comienzan a ver una pista. Mi negocio no vendo, no se mueve porque no llego al número indicado. Entonces yo pongo aquí, supongamos, número de llamadas. Hay un cuadrito que dice objetivo mensual. ¿Cuántas llamadas mensualmente quisiera hacer? Dase cuenta que esto es número.
probablemente comenzamos con números que nos podemos equivocar porque pueden ser más o probablemente pusimos demasiado y no tenemos el tiempo. Sí tenemos el tiempo, pero digamos no tenemos el tiempo y las voy a poner menos. Entonces, Henry, entonces ese cuadro se llena primero, mi objetivo lo pongo antes de lo que yo voy haciendo. O sea, ese es, en eso me enfoco. Exactamente, buena pregunta. Mira, claro, esta es la que haces tú. Bueno, el cuadrante objetivo mensual es cuánto me propongo iba a hacer mensualmente, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto? Entonces yo voy a, supongamos que Kelly dice, yo quiero un promedio de 300 llamadas. ¿Qué pasó aquí? Denme un segundito. Ahora sí. 300 llamadas, ¿vale? Entonces, vamos a buscar la semana, compañeros. ¿En qué semana del mes estamos? Enero, segunda. ¿Pero qué semanas? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda. ¿Estás segura? Ya es tercera. Entonces, vamos a buscar la tercera semana. ¿Qué día es? Lunes, ¿verdad? Lunes. Suponiendo, ya a esta hora podríamos, para muchos, a esta hora puede terminar la jornada, o sea que ya la puedo llenar. Pero si fueran las 12 no pudiéramos llenar porque apenas estamos comenzando, ¿verdad? Supongamos que ya son las 6 de la tarde. Finalicé, me senté en la computadora y voy a registrar lo que yo hice en el día. Entonces, Gabriela Serra. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner el número de llamadas que hice en el día, llamadas nuevas. Hay algo interesante, compañeros, y me lo hizo ver Steve. Y es, Henry, ¿qué pasa? Yo me manejo mucho por WhatsApp. Si en vez de llamada mando un WhatsApp a determinada persona, puede ser. ¿Saben qué? El WhatsApp hoy se ha vuelto una herramienta más que el mismo correo electrónico y eso. Todo es inmediato. Se la acepto. La idea no es que nos engañemos, pero depende del WhatsApp. Si es un WhatsApp bien hecho, si es un WhatsApp inclusive tiene imagen o un video grabado, pregrabado, mándenlo. Eso yo lo considero llamada. Porque el objetivo de esto es llegar a la mayor cantidad de personas, compañeros. Entonces, en la tercera semana, a ver, acá está. Entonces, buscamos la tercera semana, el día lunes, y yo pongo, ¿sabes qué? Hoy lunes, como tuve la reunión en la mañana y tenía que hacer una cosa, en la tarde hice 30 llamadas, ¿vale? O mandé 30 WhatsApp. Pero ojo, son gente nueva que no me conoce, o que sí me conoce, pero por primera vez se va a enterar o va a saber que estoy en el negocio inmobiliario. ¿Vale? Gabriela, y no me acuerdo, buenas tardes, y no me acuerdo que otro compañero entró de último. Esta charla va a quedar grabada, pero sí es bueno que la vean en su totalidad, de una vez se la envíen, porque ya no puedo repetir, tengo que avanzar con los otros compañeros, ¿vale? Entonces, el día lunes de la tercera semana del mes de enero, ese día hice 30 llamadas o hice 15 llamadas y mandé 15 WhatsApp a gente nueva. ¿Cuánto tiempo? Ahí viene la segunda casilla. ¿Cuánto tiempo me llevó a hacer eso? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Qué es lo interesante aquí? Que ustedes se van a dar cuenta y van a chismear o modelar, como quieren decir, lo que hacen otros compañeros que sí lo hacen, o sea, que lo están haciendo y están teniendo resultados. Entonces ustedes se van a dar cuenta, bueno, pero me estoy engañando porque yo no estoy prospectando. Entonces aquí me eché, pongamos, 2 horas. Ay, se me va esto. Semana 1, semana 2, semana 3. 2 horas. Todo es número, compañeros. Números en la primera parte. 2 horas me eché haciendo el tema de captación de clientes compradores. Ahora bien, resulta que a las 2 de la tarde fui a captar una propiedad y la capté. Ahí vienen captaciones concretas. Puede ser de las mismas llamadas que hiciste en la mañana, en el día, o puede ser el día anterior. Pero aquí quiero que me coloques cuántas captaciones has concretado. Yo esa información la tengo en la oficina, pero quiero que la pongas. Al final, a cada uno de ustedes se les va a entregar sus indicadores. Entonces, voy a poner una captación, ¿vale? Repito, número de llamadas, puede ser WhatsApp que uno envíe, ahí lo pones, el tiempo que te duras
Las captaciones concretadas, ¿vale? Eso estamos hablando del cliente vendedor. Dense cuenta, chicos, lo interesante que es esto. Me está mostrando lo más importante de mi negocio, donde está la raíz de mi negocio, ¿vale? De ahí vienen llamadas a compradores. ¿Cuántas llamadas a compradores hice ese día? Les pongamos el número. ¿Cuántas llamadas? Llamé a 4, 5 nuevos compradores, o esa persona que te escribió por el letrero, que te escribió por cualquier lado, que te llegó por, lo llamaste, lo contactaste. Ojo, entonces tú ahí pones cuántos clientes. Supongamos que tuviste en los casilleros 10 clientes, los contactaste, entonces pongo 10. Vale. Pero aquí, en el siguiente ítem, está lo concreto, compañero. Lo concreto quiere decir con cuántos clientes salí, mostré propiedades. Ojo con eso, con cuántos clientes mostré propiedades. Ahí es donde ustedes van a encontrar una gran diferencia, porque se van a dar cuenta, en este caso Gabriela, que ha tenido buenos resultados, te felicito Gabriela, el año pasado, ya ella misma se va a poder comparar, conjunto con otros compañeros también, cuántas propiedades está enseñando en el sitio. Entonces, digamos, pongamos 2, 3. En esta va a ser superior al del cliente vendedor. Cliente compradores atendemos mucho más. Pero también va a ser que si Elizabeth está bien, esto lleno de clientes compradores todos los días, pero no tiene cerrada ventas, se asusta Elizabeth que algo está fallando y tenemos que volver a la academia, porque alguna partecita del proceso no está funcionando. No significa de que sí. Andrea está enseñando en promedio 3 semanal a clientes compradores, pero está cerrando 2 ventas al mes, y Elizabeth lo mismo, pero no está cerrando. Eso me da a mostrar a mí de que en el proceso de calificación, preguntas, el proceso de las mismas propiedades que estoy enseñando, algo está mal. Y eso me va a indicar que debo mejorar en esa parte, ¿vale? De ahí viene número de visitas con clientes compradores. Entonces, estas son menos, pongamos unas 4, ¿vale? Hoy, lunes, hice 4, con 4 clientes compradores. Probablemente ustedes me preguntan, Henry, ¿y todos los días no hacemos esas actividades? Pues déjenlo en blanco. Henry, hoy amanecí con el traje de otro oficio, ¿qué hago? Pues déjenlo en blanco. No necesitan mentirse, compañeros, porque no, y ni tampoco tengo yo manera de saberlo. Lo que yo manejo es el global y el comparativo de cada uno de ustedes. Eso sí lo manejo. Pero el día que no hace ninguna actividad, pues no la ponga. ¿Para qué nos vamos a echar mentiras? Lo único es que eso a ustedes, en el día a día, se van a dar cuenta que no estoy en el negocio. Y eso me puede dar la decisión de decir, ¿sabes qué? Me tengo que retirar, o ¿sabes qué? De verdad que me tengo que meter, porque quiero ganar plata, si para eso estamos, para ganar plata. De ahí viene el número de intenciones reservas. Entonces resulta que, como la otra vez, Astrid, que llegaste con la finalidad de hacer una reserva, ese día tú pones 1. Llegué a la oficina y un cliente me entregó una intención de compra. No está la venta hecha, pero tengo una intención. O llegué a la oficina y hice una reserva. Mire cómo se pone esto, comienza a ponerse esto interesante. Ya comienza a mostrarte números. Alguno de ustedes se va a dar cuenta, oye, yo con 4 intenciones hago una venta. Si yo llego a 8 intenciones, mis números dicen que hago 2 ventas. Entonces, me focalizo hacia ese punto, porque el negocio me está diciendo 10 minutos. Queda 10 minutos en él. Entonces, de ahí viene el reporte de bajada de precios. Parte importante de este negocio, compañeros, es bajar los precios. Bajar los precios o entregar reportes. Esa es otra de las cosas que los clientes siempre nos están criticando. Captamos una propiedad y no le entregamos reporte. Tenemos que entregarle reporte. Entonces, llamé a Francisco y le dije, don Francisco, mire, tengo esta propiedad, está en esta, no hemos recibido, hay otras propiedades como esta que están. Entonces, son gestiones que tú haces ese día relacionadas a la bajada o a entregar un reporte de ventas. Eso nos dice mucho, pues ya Rosario entró, pero tengo que vea la grabación. Nos dice mucho esta parte, ¿vale? Entonces,
Estamos en reporte de gestión o bajada de precio. Vale. Dense cuenta que esto lo llenamos así. Esto es cuestión de 2, 3 minutos, 4 minuticos, rapidito. Mi sugerencia es hacerlo o en la noche o en la mañana. Amarren eso a un activador de hábito después de desayuno, antes de salir a la casa. No voy a salir de la casa hasta que lo haya llenado. Si salí de la casa, tengo que saber que tengo que llenarlo porque tenemos que generar el hábito. La meta es que ustedes conozcan sus números. De ahí viene marketing. El bloque de marketing es sencillito, es el más, de lo más sencillo, porque simplemente ponemos con una X esas actividades que utilizamos para promocionar. Supongamos que Kelly hizo un posteo en redes sociales, invirtió plata, $5, $10 en redes sociales. Entonces es lo activo, ese día hiciste esa actividad. Y también tengo una persona, ya tengo un grupo de correos electrónicos y mando un correo electrónico masivo. Entonces también marco con una X. En esta parte de marketing, compañeros, lo que tenemos que buscar es poner con una X son esas actividades que hacen que mi negocio se mueva. Si yo no me promociono, no vendo, no hay manera, no hay manera. Entonces yo tengo que determinar inclusive cuáles son esas actividades que frecuentemente voy a activar. ¿Vale? Puede ser que no hagas nada en ese día de marketing o puede ser que hagas un visita puerta a puerta con la gente de la zona donde tú vives, etc. Entonces, aquí vamos a poner con una X esto. A los brokers nos va a decir es cómo está moviéndose tu negocio. ¿Cómo se está moviendo tu negocio? Ya de ahí, ya para ir terminando, compañeros, vamos a encontrar estos 6. Ya no miren objetivo mensual arriba, mírenlo al lado, ¿no? Objetivo diario, objetivo semanal y objetivo mensual, ¿vale? En los objetivos diarios es lo que tú te planteas. Ya son más proyecciones, ¿no? Entonces, en objetivos diarios, yo voy a decir, sabes que mi objetivo diario es con citas con vendedores, voy a proponerme 2, ¿vale? En citas con compradores, Sí, que le di 1000 disculpas, pero bueno, eso no es lo fondo. Prometo correrlo, no es lo de fondo. A ver, pongamos 2 y citas con compradores deben de ser humanos. Entonces, plantéate tu negocio, qué tanto te estás moviendo. Y si sabes qué, yo quiero 3. Rosario, que acaba de entrar, buenas tardes, Rosario. Va a ver, esta charla está grabada, te la voy a mandar ya después para que la veas en su completo. Ya Rosario nos puede dar un indicador. Rosario le fue bien el año pasado y ya tiene un número. Ya está conociendo. Con este ejercicio lo que va es a concientizarse más en cómo mejorar los números. Ojo con eso. Ya ella sabe cuántos clientes en promedio atiende compradores diarios. Por eso los resultados. Y los compañeros se van a dar cuál es el estándar de trabajo de los compañeros que están teniendo resultados. Bajadas de precio. Al mes me propongo unos 3. 3. Convencer a los clientes semanalmente o no, porque depende del inventario que tengamos. Pongamos 1. Exclusivas, ¿cuántas exclusivas te planteas semanalmente? Pon 1, no te pongas mucho, pon 1 si quieres. Una exclusiva significa 4 exclusivas al mes. Y en intenciones de compra, ese es un punto importante. Señores, ¿cuántas intenciones de compra o reservas nos proponemos al mes? Ahí te va a decir mucho tu negocio. Acuérdense que una venta se hace con una intención de compra. Ese es el estándar que manejamos en Golden Home. No se hace de verbal, se hace con intenciones de compra formales. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? 5. Para ventas, hacer 2. Así voy llenando el formato que está. Dense cuenta que es muy sencillito. En los 6 de abajo no tengo que llenarlo todos los días. Es el planteamiento mío diario, semanal, mensual. Algunos compañeros me han dicho, Henry, si yo quiero agregarle de pronto, porque eso va a pasar, y eso es lo que me han dicho otros brokers a nivel internacional. Henry, la gente está en pila que después se da dando cuenta que hay otro indicador que le sirve. Pónganlo. Ese es su trabajo. Yo estoy poniéndole para dummy, como decía el librito ese, para gente, discúlpeme la palabra vaga, para que vayamos aprendiendo, pero ya después ustedes tienen que irse desarrollando e ir viendo qué otro indicador es importante para ti, porque es tu negocio, es tu tiempo. Finalizamos, compañeros, con la meta. Si yo te puedo hacer una pregunta, Rosario.
¿cuánto sería tu meta de facturación este año? Ya supiste el año pasado, pero ¿cuánto aspiras este año? Sí, debería duplicarla mínimo, Henry. ¿Cuánto es? ¿Ves? Oh, dame un Sí, número. 70.000, $70.000. 70 mil dólares. Y Hay un discúlpame que tema. no había visto el mensaje que tenía que estar conectada a las 4. No te preocupes, te voy a mandar la grabación para que la puedas ver con calma, porque ya no les puedo dar más capacitación, que tienen todos los materiales ya. Ya necesito es comenzar a trabajar con ustedes en los resultados, porque la broker me va a pedir a final de mes, en esa reunión, los números de ustedes, porque de eso se van a tomar decisiones. Ojo, no son decisiones drásticas, son decisiones de compromiso. Ahora, si tú pones 70 mil, Rosario, tienes que más o menos calcular cuáles son esas actividades que hiciste. Uno, tienes que perfeccionarla. Dos, tienes que aumentarla. Tres, tienes que mejorar la calidad del inventario al que vas a apuntar. Acuérdense, las propiedades comerciales tienen una sola propiedad del ingeniero y un segundo puesto. Una sola. Entonces, tenemos que tener ese tipo de inventario también. Ese es el número. Acuérdense, compañeros, que hay gastos personales, gastos del negocio y gastos de marketing. Si en los gastos personales yo me gasto en mi casa 1.500, en el negocio me gasto $300, entre el negocio y marketing, tengo que saber que más o menos debo generar 1.800, pero yo no puedo solo ganar meses, tengo que ganarme 2.500 para que me quede un ahorro y para hacer crecer mi negocio. Y eso se traduce en lo que yo tengo que vender, ¿vale? Entonces es importante eso, por eso mi facturación, mi meta. Ahí es lo que se llama el mantra. El mantra es lo mínimo que para mí es negocio lo que me genera esta actividad. Si yo me gano 20 mil, no es negocio. Tengo que ponerme a hacer otra cosa, porque no es negocio para mí. ¿Cuál es mi mantra personal? Lo mínimo aceptable que yo quiero en el negocio. Ojo, lo mínimo aceptable que yo quiero en el negocio, y eso va repercutido a cuántas ventas. Si yo vendo casi muchos lotes. Por favor, los micrófonos, por favor. No sé qué. A ver, Walter, se presenta Walter, pero no sé quién es. Bueno, entonces, me perdí un poco, pero la idea es que ustedes determinen su mantra personal. Ojo. Mi mantra personal es lo mínimo que yo acepto que este negocio me dé. Este negocio va amarrado a actividades diarias, semanales y mensuales. Preguntas ya en los últimos minutos, si tienen alguna, por favor, para irla despejando. Yo tengo una consulta. Yo tengo una consulta, Henry. Dime. A ver, esto, si bien es cierto, es una herramienta para el asesor, ¿verdad? Es una herramienta Claro. para yo mismo me pueda evaluar, yo mismo me pueda medir, yo vaya viendo. Efectivamente, lo que hemos visto en la capacitación, ¿no? ¿Cómo uno puede ser mejor Y la ventana no ya. cerraste. No Ay, sabemos en por este favor, momento. selecciones los micrófonos. Ya, pero por ejemplo, ustedes efectivamente no van a llevar este cuadro con nosotros. Ya, finalmente, ¿cuál es el indicador en el caso de ustedes que hace tomar decisiones, por ejemplo, en el futuro? ¿Es el ranking, es el número? O sea, yo sé que me imagino que eso todavía Henry, no se son escucha decisiones, nada. pero... Hola, Sí, hola. Pedro, silencia tu micrófono, creo que.